La figura de Leadbeater no la has tocado para nada. La figura de Leadbeater no la he tocado para nada, primero porque estamos hablando de Blavatsky. Y la relación con Leadbeater fue muy corta. O sea, con Leadbeater la única relación que tuvo Blavatsky fue que Leadbeater asistió a alguna charla que se dio en la sede de la Sociedad Teosófica, cuando ella estaba en la segunda casa, en la de Lasrom Road, porque él se relacionó mucho con Blavatsky. Y luego, cuando él descubrió a los maestros, pidió servir a los maestros, le dijeron que se metiera en la sede, y él se ofreció a ir con ella a la India. Entonces hay un viaje a la India que paran en Italia, paran en el Cairo, y ahí él tiene un librito donde, muy corto, muy pequeño, donde cuenta sus anécdotas en el Cairo. Cómo gastaron un dinero que no debían y luego el maestro hizo que se apareciera. Cómo estaba con ella a sus pies en una habitación del Cairo y de repente se apareció el maestro Moria. Cuenta una serie de experimentos. De experimentos no, de experiencias. Y luego en la India, ya en la India se volvió a separar. En la India él trabajaba con Olcott, ayudaba a Olcott en todo. Ella no estuvo luego mucho tiempo en la India porque volvió otra vez a Europa. Y luego cuando él volvió a Londres, los últimos años de la vida de Blavatsky, no tuvieron absolutamente ninguna relación. Él fue a la casa de los Sinet, fue el preceptor del hijo de los Sinet, y no tuvo relación, no hay constancia de que tuviese relación, ni que no fue nunca de la logia interna de Blavatsky, no fue de la logia de Blavatsky, ni nada por el estilo. Era más de aniversario. Y muchos autores dicen que no se conocieron. Sí, sí que se conocieron, porque yo he leído el libro donde él cuenta su viaje, y hay más gente que lo vio y que vivió, y que indirectamente hablan de ese viaje, eso es real. O sea, que viajó con ella a la India, eso es real. Que estuvo en el Cairo, es real. Que hay una serie de anécdotas, ahí ya podría entrar el fantaseo, ¿no? Pero eso, desde mi punto de vista, es real. Pero que no tuvieron relación. ¿Por qué me lo preguntas? Porque Leadbeater no entraría dentro... Es uno de los personajes de la Sociedad Teosófica. Sí, pero también en Ibesan... Relevantes, ¿no? Sí, bueno, muy controvertido. Muy controvertido, Leadbeater es muy controvertido. Hay quien ni quiere oír hablar de Leadbeater, incluso Dany Besant, hay quien ni quiere ir a hablar, y hay quien que es muy seguidor de Leadbeater, y hay quien, y Dany Besant incluso, porque se suelen ir, claro, es que escribieron obras juntos, Dany Besant, como Química Oculta, ¿no? Escribieron obras juntas. Y yo en mi caso, pues, yo como intento ser ecléctico y coger lo bueno de todos. A mí en muchas cosas me gusta Leadbeater. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, defendiendo a Leadbeater, siento Maricruz, que él poderes tenía. Porque si no, no se hubiese dado cuenta de que un chico llamado Krishnamurti podía ser lo que llegó a ser. Porque llegó a ser más de lo que la gente se piensa. Porque la gente, mucha gente dice que Krishnamurti fracasó cuando cerró la Estrella de Oriente. Yo no creo que fracasó. Yo creo que estaba haciendo precisamente lo que los maestros le pedían que hiciera. Entonces, en mi caso, que me he leído, creo que me he leído todo de Leadbeater, no solo por la teosofía, porque como soy escritor, y ahora tanto de la Atlántida y las vidas de Alcione, las de Erato, las de Orión, pues a mí me interesa cuando habla de la Atlántida, aunque sea así, ¿no?, para coger información, para recrear ambientes y todo lo demás. Entonces, yo entré por ahí a Leadbeater, ¿no? Pero me parece, dentro de todo, una persona honesta. Se puede estar engañando a sí mismo. Se puede estar engañando a sí mismo, y es lo que dice mucha gente, ¿no? Y que ha falseado las enseñanzas teosóficas, que las ha vulgarizado tanto, bajado tanto, que las ha deformado. Yo no voy a entrar en eso. Yo sé que muchas cosas las he podido entender gracias a Leadbeater. No suele ser, no es mi fuente normalmente de información, porque lo pongo siempre todo entre comillas, pero sí que es verdad que a veces hay cosas que he podido entender gracias a Leadbeater. Pero la relación con Blavatsky es que es muy limitada, y yo tenía que ir más al personaje.